Muy bien, y vamos a retomar la información con que iniciamos esta emisión de Noticias Capital. 13 fueron los capturados en julio del año por disturbios en la Universidad Nacional y diferentes atentados en el año 2014. Es la hora en que ellos siguen y ellas siguen en las cárceles, en la cárcel del Buen Pastor, en donde ya hablamos con nuestro periodista Wilder Méndez, y ahora vamos en directo a la cárcel Modelo de Bogotá. Saludamos a nuestra periodista Carolina Bustamante. Carolina, ¿qué se ha dicho sobre la liberación de estos 10 hombres de esta cárcel? Cuéntenos. Gracias. ¿Aló? 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 Carolina, la escuchamos. ¿Aló? 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 Así, así es, Ángela y televidentes, muy buenas noches, los saludo desde la cárcel Modelo, a las afueras de la cárcel, donde alrededor de las 7:14, 7:15 de la noche aún no se da libertad a estos 10 jóvenes, pese a la decisión que tomó el juez el día de ayer. Para hablar sobre este tema y después de un comunicado publicado por los jóvenes, donde dicen que se someterán a una huelga de hambre si no se les da la libertad, y también a un comunicado que sacaron pues los abogados y el colectivo de presos políticos, donde precisamente dan apoyo a esto y denuncian que no se están cumpliendo los protocolos necesarios para que estos jóvenes salgan de la cárcel el día de hoy, pues vamos a hablar con el padre de uno de ellos. Él es el señor Carlos Segura, padre de Javier, de Sergio Segura. Doctor, don Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Noticias Capital. Bueno, don Carlos, ¿cuál es la situación hasta esta hora? ¿Qué les han dicho al respecto? Buenas noches. Estamos aquí desde las 7 de la mañana. Nos habían prometido que aproximadamente a las 10 de la mañana ya les darían salida. Esta es la hora que no nos han dicho absolutamente nada. Estuvimos en la tarde en visita con ellos. Ellos se han declarado en huelga de hambre porque dicen que no, en este momento no están retenidos, sino están secuestrados por el IMPEC. Ellos se han manifestado que no es posible que estén ignorando la orden que dio un juez de la República, que declaró su libertad inmediata en el día de ayer. Don Carlos, también se pronuncian los abogados a través de un comunicado, y en este comunicado pues se da a conocer que definitivamente sí hay entre el Centro de Servicios Judiciales y la cárcel Modelo existía ya un convenio donde se recibían precisamente estas boletas para salida de presos desde hasta las 12 del día del sábado. ¿Qué sucedió aquí y qué sucedió con las niñas también que están pues presas en este momento? El señor que traía el comunicado llegó a las 9 de la mañana, no lo recibieron el comunicado. Volvió nuevamente a las 11, tampoco se lo recibieron, creo que se lo recibieron como a las 3 o 4 de la tarde. Desde ahí nos han dicho que sí van a salir, pero este es el momento que ellos todavía están en su patio. Hay muchachos que ya están enfermos de la angustia. Las personas que están aquí están desde las 7 de la mañana. Todos estamos afanados por saber qué va a pasar con nuestros muchachos, en qué va a parar la orden de un juez que ha sido ignorada para los retenidos y para las familias. Don Carlos, muchísimas gracias. Bueno, y una de las hipótesis, varias hipótesis se han generado aquí desde el momento en que Canal Capital ha llegado para acompañar a los familiares de estos jóvenes presos. Una de ellas es que ya se encuentran realizando la papelería correspondiente para que se les dé libertad, pero hasta el momento todavía no se sabe nada en concreto y ellos todavía siguen pues privados de la libertad. Esta es la información que le reporto, Ángela, desde la cárcel Modelo. Soy Carolina Bustamante. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Buenas noches.